Buenos días a todos, es un privilegio y un gozo podernos encontrar una vez más aquí en esta mañana en la casa de Dios para compartir la palabra de Dios y nos encanta que hoy tú puedas estar conectado con lo que Dios va a estar hablando justamente a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta mañana. Yo sé que Dios tiene preparadas grandes cosas para nosotros y que la palabra de Dios es vital en momentos como los que estamos viviendo en este tiempo. Te voy a invitar a que hoy juntos leamos y meditemos para entrar en un versículo que es muy famoso, que es Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y este versículo dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así he titulado este mensaje, todo lo puedo en Cristo. He escuchado muchos mensajes respecto a, a este versículo hablando precisamente acerca de cómo el poder de Cristo es tan grande que puede ayudarnos a nosotros los cristianos en medio de todas las situaciones, debilidades, batallas y experiencias de la vida. Pero hay algo muy importante en lo que yo me quiero centrar hoy. Hoy quiero centrarme mucho más en el poder de Cristo que en la ayuda que Él nos puede brindar. Ahora, ya está claro que el poder de Cristo opera en nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos va a dar la fuerza para poderlo conseguir. Pero hoy quiero centrarme en la idea de que no podríamos confiar de que él nos puede ayudar si no fuera porque él tiene todo poder. Y quiero centrarme en una serie de versículos y de ideas centrales que hoy quiero compartir contigo para que hoy puedas escuchar y pensar y reflexionar y que cuando termine este mensaje, que no va a ser muy largo, salgas inspirado pensando, ¡wow! ¿Cómo es que yo no he depositado toda mi confianza en Cristo para que él me ayude en medio de todas las circunstancias de mi vida. Así que quiero empezar diciéndote que el poder de Cristo es superior a cualquier otro poder que exista en la tierra, en la naturaleza. El poder de Cristo está por encima de todo, todas las circunstancias. El poder de Cristo está por encima del tiempo y del espacio. El poder de Cristo está por encima de la raza humana. El poder de Cristo está por encima de todos los poderes sobrenaturales. Y eso nos inspira y nos, nos anima a, a saber que podemos descansar en un poder que es inmenso. Hay dos versículos que voy a compartir contigo. De cada uno vamos a aprender algo respecto a este poder superior de Cristo. Dice el primero Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? En este versículo se nos dice que Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre que tiene tanto poder se va a doblar toda rodilla, toda lengua, incluso de la gente que hoy está en rebeldía con Dios que no cree en Dios, que cree que Dios no existe, un día se tendrá que presentar delante de este Dios eterno, de este Dios todopoderoso, y tendrá que doblar sus rodillas y reconocer el gran poder que hay en Él. Pero hay algo que quiero destacarte de este versículo, y es el nombre, el nombre, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y pensaba justo en, en esto cómo el nombre representa la identidad de algo o de alguien. El nombre es muy, muy importante. Labrarse un nombre es difícil, ¿verdad? Una compañía tarda mucho tiempo en labrarse un nombre, un buen nombre. Una persona trabaja toda su vida para ganar un buen nombre. Y a veces, yo no sé si te ha pasado, pero a veces hay nombres que cuando se nombran, la gente enseguida menea un poco su cabeza diciendo, uy, esa persona. Solo con oír el nombre ya saben que la persona es terrible, que la persona tiene un estilo de vida o un nivel de confianza en el cual no se puede no se puede uno descansar, no puede uno realmente respaldarse en eso. Y hay otras personas que cuando se dice su nombre como que la gente dice eso es garantía de confianza. No sé si a ti te ha pasado, pero también ocurre con ciertos productos, ciertas marcas. Yo recuerdo cuando era pequeñito y, y compraba unos juguetes. Yo me acuerdo que uno compraba los cochecitos de colección y uno lo primero que miraba por debajo era la marca del cochecito. No, no la marca, sino eh, dónde había sido fabricado. Y recuerdo que había unos que decían hechos en China y otros que decían hechos en Japón. Y uno valoraba mucho más los que estaban en Japón, y perdonen, no pretendo ofender a nadie de la China, ni mucho menos, ¿eh? pero lo que pretendo decir es que uno valoraba cuando un producto era hecho en cierto lugar, ciertas cosas, sabía uno que la fabricación, el esmero, la calidad que le habían puesto, estaba respaldada con un nombre. El nombre representaba todo eso, y cuando uno pensaba en la marca, pensaba en todo el esmero, la calidad, la, todo lo, todos los pequeños detalles que habían tenido, los materiales que habían usado para reflejar el nombre. Y eso es lo que pasa con el nombre de Cristo. Cuando nosotros somos llamados a confiar en Cristo, no estamos confiando en cualquier nombre, estamos confiando en el sello de calidad y de garantía más alto que existe en el universo entero. Sorprendentemente hay cristianos que cuando viene el momento más duro y difícil les cuesta confiar en el nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesús nos enseñó que pidiéramos al Padre cualquier cosa en su nombre y el Padre lo haría. Porque el nombre de Jesús tiene respaldo, el nombre de Jesús tiene poder. En su nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra. Y debajo de la tierra. Y hay otra escritura que nos habla de esto también respecto al poder de Cristo que es superior a todo y es Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Y dice esta escritura, dice anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que nos había sido contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús con su poder despojó a los principados, a las potestades, a todas las fuerzas y los exhibió públicamente triunfando. Yo quisiera que tú pensaras en esta palabra, ojalá la pudieras decir allí en voz alta donde tú estés triunfando. Jesús no solamente tiene un nombre que es sobre todo nombre, sino que Jesús es garantía de victoria. Jesús es garantía de victoria hoy en medio de una pandemia tan fuerte que está en medio del mundo. Yo quiero decirte, levántate y cree en el nombre de Jesús. Por supuesto que nosotros tenemos que creer y ser responsables a la vez y saber que tenemos que cumplir una serie de reglas sanitarias. Somos, somos inteligentes, Dios nos hizo seres inteligentes, pero por encima de nuestra inteligencia, nuestra fe está puesta en nuestro creador. En el nombre que es sobre todo un nombre poder superior, está por encima de los virus, por encima de lo que ocurra allá afuera, él es poderoso para obrar hoy en tu vida, para obrar hoy en tu corazón. Y en medio de todas tus necesidades. Qué hermoso es pensar que Jesús está por encima de todas las cosas. La segunda cosa que quiero compartirte en este mensaje es el poder de Cristo que está operando en la iglesia. Ahora sea, ya dijimos que el poder de Cristo es superior a todo. Está por encima de todo. Pero no solamente está por encima de todo, sino que el poder de Cristo está ahora mismo operando. En la iglesia, en la iglesia, nosotros, la iglesia, nosotros, la iglesia no es el edificio, la iglesia no son las reuniones, por eso se pueden cerrar los templos y la iglesia sigue existiendo, por eso se pueden cerrar las comunidades y nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios que sigue creyendo con todo su corazón y sigue afianzados y aferrados a una cruz que les respalda. El poder de Cristo está operando en este tiempo. Ahora mismo, mientras tú escuchas este mensaje, el poder de Cristo está operando allá donde tú estás sobre tu vida. Yo creo que este mensaje es un mensaje de poder. Yo creo que el mensaje de esta mañana es un mensaje que te inspira a aferrarte, a confiar, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y dice Efesios 1 del 19 al 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, este versículo culmina diciendo, o este pasaje culmina diciendo, que Dios Padre ha sometido todas las cosas debajo de Cristo, pero también dice que Cristo es la cabeza que Dios ha establecido sobre un cuerpo que se llama la iglesia del Señor. Y entonces significa que si todo enemigo ha sido puesto debajo de Cristo, también está por debajo del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Así que todas las cosas son sometidas bajo sus pies. Y los pies son parte del cuerpo. Los pies son parte del cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y como cuerpo los pies reflejan y hablan de la iglesia del Señor. Una iglesia llena de poder, una iglesia unida a la cabeza. Y es tan importante que si nosotros queremos en este momento pensar en el respaldo de autoridad sobre nuestras vidas, necesitamos estar pegados a la cabeza que es Cristo. Necesitamos recordar lo que nos dice Juan capítulo 15, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y que separados de Él nada podemos hacer. Él sigue siendo la cabeza. Él es quien tiene todo dominio y toda autoridad. Por eso cuando hablamos de, de, de tener autoridad y en medio de tus oraciones de este tiempo, tú necesitas operar con autoridad porque no es suficiente levantar oraciones. El mundo está necesitando, el mundo espiritual está necesitando escuchar oraciones de autoridad. Oraciones de poder, no oraciones vacías, sin respaldo. Pero para que eso ocurra, la iglesia tiene que estar apegada a Cristo y como nunca, en medio del tiempo de angustia y de aflicción, tomar autoridad. Y quiero que pienses ahí donde tú estás en esta idea. Dios me ha coronado con autoridad. Dios me ha dado su nombre, que es sobre todo nombre. Y Dios es el que ha puesto a Cristo por encima de mí para que yo pueda tener autoridad y pueda saber que bajo mis pies está todo principado, toda autoridad, todo poder, todo nombre que se nombra están debajo de Cristo. Y lo último que quiero compartirte es acerca del poder de Cristo que está obrando en nosotros, en los hijos de Dios. Hemos dicho que el poder de Cristo es superior a todas las cosas. Hemos dicho que el poder de Cristo está listo para operar en la iglesia, por eso vuelve a pensar y medita en la idea de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que su poder es superior, por eso es que yo puedo confiar, también puedo saber que como todo lo puedo en Cristo es porque el poder de Cristo está listo y disponible para la iglesia, pero por último, porque el poder de Cristo nos habilita como hijos de Dios para ser todo lo que Dios ha soñado que seamos y quisiera pensar en algo que quiero compartir contigo muchas veces tenemos sueños, sueños donde donde queremos cosas y anhelamos cosas a donde queremos llegar, expectativas que tenemos pero yo te animo hoy a soñar en que tú te conviertas primero en parte de los sueños que Dios ya ha ha trazado para con nosotros. Hay cosas que ya la Biblia ha dejado con mucha claridad establecidas, decretadas, para que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar, nuestra posición en Dios. Y por eso nosotros sabemos que nosotros podemos reposar completamente en que todas estas cosas ya son así. Hay cosas que el cristiano no tiene que anhelar ser, sino que él ya es. Y en su posesión y en su identidad, él ya es algo. Lo que pasa es que le falta creerlo, caminarlo, apropiarse de ello para que pueda ser el siervo de Dios, el Hijo de Dios que realmente toma toda la autoridad de Cristo sobre su vida. Te voy a mencionar rápidamente algunas de estas cosas que nosotros ya somos en Cristo y que están ligadas al poder de Dios, al poder de Cristo. Cristo nos ha convertido en esto porque Él ha decidido con su poder marcarnos y designarnos que seamos esto. Sin haber hecho nada, solamente habiendo creído en Él. <laughs> Qué cosa más preciosa. Pensar que hay muchas cosas que tú y yo somos sin merecerlas. Y a veces yo conozco y veo en el pueblo de Dios que se menosprecia, se le da tan poco valor al lugar y a la honra y al, a la posición espiritual que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz, para que nosotros ya podamos caminar en esa posición espiritual. Así que te voy a mencionar algunas cosas que ya somos en Cristo. Cristo, la Biblia dice que nos ha hecho a nosotros ministros de un nuevo pacto. La primera cosa es ministros de un nuevo pacto, así que el poder de Cristo ha operado en ti, en ti en particular, para convertirte en qué? En un ministro o en una ministro de un nuevo pacto. Y dice segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual a sí mismo nos hizo Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Este versículo dice: Escúchalo muy bien, que el Señor te ha convertido a ti en un ministro competente. Estamos pasando en España momentos donde se requiere tomar decisiones muy significativas, muy radicales, muy importantes y decisivas para la historia y para las próximas cosas que van a ocurrir en los días que vienen. Y estamos necesitando de un gobierno competente, no solamente un presidente, sino unos ministros competentes. Yo sé que hay muchas opiniones al respecto, yo no voy a hablar de política en este mensaje, pero quiero que entiendas, cada vez que tú ves a un ministro salir en la pantalla, y, da, y decir lo que son las políticas que están trazando ahora mismo como gobierno para todos nosotros, como la opinión de todos enseguida se pone en acción y movimiento, y todos opinamos a favor, en contra, decimos nuestros criterios. ¿Por qué? Porque la opinión de un ministro no nos es indiferente, ¿a qué no? La opinión de un ministro nos afecta, la opinión de un ministro tiene peso, lo que hace un ministro tiene peso. No es de poco valor, no es de poco interés. Y tú y yo somos ministros, no los pastores, no los líderes de la iglesia, sino todo hijo de Dios, toda hija de Dios es un ministro, una ministra del Señor. Ministra competente, ministro competente de qué? Del nuevo pacto. Somos representantes como ministros del gobierno de nuestro Dios en la tierra. Y tenemos que salir a representarlo con autoridad, con honra, con estima. Por eso cuando yo te hablo de todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No te quiero hablar solo de que el Señor puede operar en medio de un momento difícil, de dolor, de enfermedad, de angustia. Te quiero decir también que el poder de Dios está ahí para respaldarte y convertirte en un ministro competente del Evangelio de Salvación. Somos llamados a ser ministros portadores del Espíritu, del Espíritu de vida que vivifica nuestro ministerio, por tanto. No es de transmitir una religión, sino de transmitir vida. Porque dice este versículo terminando porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así que somos ministros de vida. La segunda cosa que nos convierte Cristo es en embajadores. Y dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, Cristo reconciliados con Dios. La segunda cosa que hace el poder de Cristo es que nos convierte en embajadores. Y usted sabe lo que significa un embajador: un embajador representa a una nación en otro país. Un país envía a sus embajadores a otras naciones para que representen. Al gobierno de una nación en las relaciones públicas con esa otra nación. Por eso los embajadores son tan importantes. Por eso un mal embajador puede hacer una mala gestión. Por eso un mal embajador puede dar una mala imagen del país. Por eso un mal embajador puede ser hacer que las relaciones entre dos naciones se rompan. Y sabes que Dios nos está convirtiendo a ti y a mí en embajadores, portadores del mensaje entre el mundo y el reino de Dios. El mundo que no le conoce y el reino de Dios, a donde Dios quiere que todos lleguen. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan la experiencia de conocer a Jesús y sus vidas sean transformadas para ir a la eternidad para siempre con Dios. Somos embajadores de este nombre como si Dios rogase. Porque hay algo que es la idea central de, este, de esta embajada, de esta misión consular que se nos ha entregado, y es la de reconciliar al mundo con Dios. Yo quiero decirte que tenemos que volver a reinterpretar Filipenses 4:13, porque para esto es que Dios nos ha dado poder. Para eso es que Dios nos ha dado poder. Perdemos demasiado tiempo quejando y llorando por cosas que no valen la pena, de las cuales Dios ya se va a hacer cargo. Créeme, yo insisto y yo creo que la Biblia las llama las añadiduras. Él ya las sabe. No digo que no ores por eso, ora por eso, no hay ningún problema, pide por eso. Pero donde debería estar centrado nuestro corazón es. ¿Y qué pasa, señor? ¿Cómo va mi misión como embajador? ¿Cómo me ves? ¿Qué, ¿Cómo quieres que te represente? Ahí en la empresa donde yo trabajo, ¿cómo quieres que te represente? En el instituto donde yo estudio, en el bachillerato, en el módulo que estoy haciendo en la universidad, en el posgrado, en el proyecto que estoy emprendiendo, empresarial, ¿cómo quieres que te represente? ¿Cómo quieres que yo sea tu embajador? ¿Que se vea reflejado el sello de tu embajada? En mi vida, a través de eso que yo estoy haciendo, wow, embajadores, tercera cosa, reyes y sacerdotes, hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice: Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén, amén. Precioso, una cosa que nos dice Apocalipsis, un sello al final de los tiempos. Y es que Jesús dio su vida para convertirnos en reyes y sacerdotes. Los hijos y las hijas de Dios son reyes y, reyes y reinas, príncipes y princesas. Pertenecen a un reino de alcurnia, pertenecen a un estatus del cual se demanda que den con dignidad la talla y la estatura de esa posición. De ese nivel, de ese lugar de honra que se les ha entregado como reyes y como sacerdotes. Ahora, el rey es el dueño de todo un reino, ya lo saben, ¿no? Tiene todo un reino y él dicta todos los criterios en su, en su reino. Y la Biblia dice que Dios va a compartir su reino con nosotros, porque es su reino, pero nos permite co-gobernar con él, si confiamos en él pero también somos sacerdotes, mediadores, puentes, canales. Es interesante recordar lo que la escritura nos dice, que no en este tiempo no es el tiempo donde hay algunos que son sacerdotes. Lo siento. Este no es el tiempo de los sacerdocios como ministerio porque el sacerdocio como ministerio le ha sido dado a todos los creyentes. Todos los hijos y todas las hijas de Dios son reyes y sacerdotes. Lo dice ahora mismo Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Por supuesto que están los ministerios, pero el ministerio de rey y sacerdote te lo ha asignado el Señor a ti, directamente a ti. Tienes una responsabilidad como sacerdote de ser un puente, un canal con los demás, para que los demás puedan llegar a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 también nos habla de esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y combina los dos conceptos de realeza y de sacerdocio que se cumplen en Cristo. Cristo quien es rey y sacerdote, hace a su pueblo reyes y sacerdotes, portadores de ese mismo ministerio para el mundo que le necesita. El mundo está necesitado de una iglesia que porte el mensaje de vida, de verdad, sin cobardía, sin temor, sin vergüenza. Es tiempo de que uses tus redes sociales no para publicar, tus debilidades, sino para publicar y levantar el nombre de Cristo. ¿Sabes qué? Tus debilidades llévaselas a Cristo. Cuéntaselas en el secreto. Pero déjalo que te renueve. Y luego usa tus redes sociales para mostrar a Cristo. Para que otros puedan conocerle y puedan ver su poder. Y por último, Él nos hace administradores. Primera de Pedro 4.10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y termino pensando esto, termino diciéndote, Dios nos hace administradores de la multiforme gracia de Dios. Sabes, Dios ha derramado multitudes de dones que operan distintas en cada persona. Dios opera de una forma diferente en ti de como opera en mí. Dios te ha dado un don a ti que es diferente al que me ha dado a mí. Y aún así Dios está llamándonos a todos a usar y a operar con todos estos dones de manera que se, se revele la multiforme gracia de Dios a través de nosotros. Pero somos llamados a ser los mejores administradores. Y lo que tú tienes, los dones que tienes, tus capacidades, tus talentos deportivos, musicales, intelectuales. Esos talentos, esas capacidades que tienes humanas, esos dotes que has recibido, los has recibido con un propósito de administrarlos. El poder de Cristo quiere operar sobre esos dones para que esos dones sean ensanchados, extendidos y puedan ir más allá. Para que no sean solo para tu beneficio personal, sino para que sean para la gloria de Dios. Así que Él nos ha salvado y redimido para que nosotros seamos también administradores. Así que qué preciosa palabra pensar que todo lo podemos en Cristo, todo lo que Dios tiene planeado contigo no ha cambiado, las circunstancias están cambiando, pero nuestro Dios, una vez más te afirmo, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar juntos. Vamos a meditar por un momento y vamos a pensar en todo esto que hemos escuchado en esta mañana. Y quiero que por un momento allí donde tú estás, es, inclines tu rostro y por un momento hagas una oración junto a mí. Y que allí le podamos decir al Padre Celestial, Padre Celestial, gracias. Padre Celestial, te honro porque tú me has dado todo lo que tengo. Porque hoy vuelvo a recordar que... Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Pero no solamente confío en el poder de Cristo para ayudarme en mis debilidades, sino que toda misión, todo propósito lo puedo en Cristo. Gracias. Puedes decirle hoy donde tú estás ahí, gracias porque hoy el poder de Cristo está para la iglesia. Porque nada puede prevalecer contra la iglesia que en este tiempo se levanta. Si yo te pido, si tú eres cristiano y tú estás viendo este video, yo no sé a qué iglesia perteneces, pero a la que tú pertenezcas, te invito a que en este mismo instante ores por tu iglesia, ores por tus pastores, ahí donde tú estás. En este mismo instante tú ores porque Dios obre. Sobrenaturalmente para levantar con poder esa iglesia y que esa iglesia se levante y que cualquier cosa que esté tratando de detenerla, de hundirla, de desanimar a tus pastores, tú digas: Yo rodeo y yo cubro en oración la casa de Dios a los siervos de Dios. Y te pido, Dios, que en esta hora tú los levantes con poder, con autoridad y que todo propósito que quiera tener el enemigo para frenar a tu pueblo no se pueda cumplir, sino que por el contrario. Tu nombre salga vencedor. Y también te pido, Señor, que yo, se, yo pueda ser el representante tuyo en todas las cosas: ser representante como embajador, ser representante como ministro, ser representante como rey, como sacerdote, como administrador. Que yo pueda reflejarte, Cristo, en todo. Renuévame. Allí sigue recibiendo por un momento un toque de la mano de Dios. Extiéndete, Señor. Donde quiera que estés, recibe un toque de la mano de Dios. Porque Dios no está limitado por el espacio. Así que sé que Dios está obrando allí donde tú estás, en esta misma hora, a través de esta oración. Y te damos gloria y te damos honra. En el nombre de Jesús. Amén.